Aquí, de nuevo en DGSTV te va aprendiendo. Esto es Échale un ojo a la cultura. Quiero empezar agradeciendo a Richie por la entrevista del programa anterior. Aquí estamos ya, dos programas seguidos, van a decir que qué es eso, pero bueno, no importa. Aquí estamos. El día de hoy, pues para variar, tenemos un programa muy especial, dedicado también a la cultura, pero desde un punto de vista más adolescente, más juvenil, más fresco, y que yo estoy seguro que a todos nuestros televidentes de secundarias técnicas les va a gustar, pero en esta ocasión estoy seguro que se va a compartir también en secundarias diurnas, porque vamos a ver quién es nuestro invitado. Vamos a presentarlo. Alejandro, muy buenos días, ¿cómo estás? Préstenle por ahí un micrófono. Y disfrutando lo que se tiene que. Estás un poquito nervioso, tú relájate, hombre, no pasa nada. Okay. Además te sentamos ahí junto a una chica guapa, digo el niño, ni modo, ¿no? ni modo de ponerte a las dos chicas guapas juntos. Pero fíjate que quien va a platicar contigo son ellos. Queremos que platiquen entre jóvenes. Entonces, ¿qué te parece si primero presento a mis entrevistadores? Claro. ¿Estás de acuerdo? Empezamos con las guapas. Hola, yo soy Dulce. Dulce, muchas gracias. Hola, mi nombre es Maya. Maya. Mi nombre es Iván. Iván, ya no es guapa, pero está guapo, no está galán aquí. Bueno, pues Dulce, Maya e Iván van a entrevistar a Alejandro, pero también tenemos aquí a dos personas que vienen en complicidad con este joven que tiene que mostrarnos hoy algo relacionado a la cultura, las maestras. ¿Cómo está, maestra? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Soy la profesora Mireya González. ¿La profesora Mireya González de qué? Soy profesora de español y vengo de la secundaria 174. Perfecto. Y tenemos por acá otra maestra. Sí, soy Adriana Álvarez. Gracias, Alberto, por la invitación. Soy promotora de lectura de la secundaria 174. Español y promoción de lectura, materias que pues, al parecer van de la mano, ¿verdad? Pero aunque no deberían de ser las únicas, creo que es lo que más identificamos que va de la mano. Pero bueno, vamos a empezar con los jóvenes. Ahorita, si nos dejan tiempo, platicamos nosotros. ¿Quién va a empezar, muchachos, a platicar con Alejandro para que sepamos de qué se trata? ¿Por qué no hemos dicho de qué se trata? ¿Quién nos dice de qué vamos a hablar? Bueno, aquí mi compañero, bueno, viene de otra secundaria, pero él acaba de, bueno, publicar una novela y le vamos a realizar una entrevista para que nos cuente, bueno, sobre ella y cómo fue que, pues, logró publicarla. Bueno, yo quería preguntarte, ¿cómo fue que, bueno, qué fue lo que te motivó o qué para realizar esta novela? Bueno, lo que me ayudó mucho para publicar esta novela fue, primero que nada, la ayuda de la maestra, pero lo que me inspiró fue que unos días antes de que empezara a escribir, un escritor fue a la escuela. El nombre del escritor es René Avilés Fabila. Entonces me empezó a interesar porque la maestra nos dijo que teníamos que hacer unas preguntas para y las que estuvieran mejor iban a subir a ver al maestro, bueno, al escritor. Entonces eso más que nada fue lo que me ayudó, y pues antes de que empiece todo quisiera darle un agradecimiento a la revista Pálido Punto de Luz por darme la confianza para publicar mi escrito. Muy bien. Y bueno, también te queríamos preguntar que cómo fue que tú, en vez de tomar el tema de romance, no tomaste otro tema. Pues es que el tema de romance, no sé, a mí me llama mucho la atención y siempre había querido, no sé, como que desarrollar una historia que se basara en lo que yo pienso, en cómo yo pienso que tendría que ser el amor o el romance. ¿Cómo son físicamente los personajes de la novela? Ok, esta Alia se me figura como una mujer pelirroja, con ojos color marrón y tez de color piel canela. ¿Y Álvaro? Álvaro se me figura como un chavo, no sé, de tez blanca, con cabello castaño y ojos color miel.
Muy bien, ¿y te identificas con alguno de los personajes de la novela? No, porque, bueno, no, es que es ¿cómo se llama? Es una historia que no sé, se me ocurre, pero hay, ahora sí que en este capítulo no va ninguna parte incluida de mis experiencias ni nada por el estilo. ¿A ti te gusta mucho la lectura? Pues no soy muy fan de la lectura, pero o sea, sí leo, pero no tanto como para estar diciendo que soy un gran lector o algo así por el estilo. En un futuro, bueno, en días, meses, semanas, años, ¿habrá más capítulos? Sí, de hecho se está trabajando en el segundo capítulo de la novela. Bueno, y también te íbamos a preguntar, ¿por qué está separado el título de la novela? Desencuentro. Porque son como, por ejemplo, son encuentros que se hacen, pero a la vez como que se separan, porque al principio se encuentran esta Alia y Álvaro, y al final del primer capítulo se separan, entonces sus papás también se separan de él, entonces son muchos encuentros que en un momento como que se separan. Y bueno, también te queríamos preguntar que cómo fue que tú tuviste la idea, bueno, para tomar esos personajes, bueno, ¿por qué se llaman así los personajes? Alia, hace mucho tiempo, no me acuerdo en dónde, escuché ese nombre y siempre me gustó mucho, entonces en el momento en el que me puse a escribir, solo se me ocurrió el nombre de Alia, entonces me quedé como, es un buen nombre, y el de Álvaro, igual, no sé, son nombres que a mí me gustan mucho y me llaman la atención. ¿Y alguna vez has escrito cuentos, así que otra cosa? No. ¿No? Ahorita apenas es lo primero que he escrito, es esto. Y bueno, ¿y a futuro de que ya esté publicada tu novela, piensas seguir escribiendo? Sí, es lo que yo tengo planeado, seguir escribiendo, porque pues es algo lo que, no sé, me gusta mucho hacer, me desahoga de alguna manera. ¿Y hay alguna otra cosa que te guste aparte de escribir? Me gusta mucho cantar y bailar. Bueno, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste la idea de escribir una novela? El día que fue el escritor, que pensé mucho en si él puede hacer eso, ¿por qué yo no podría? Entonces, de ahí fue donde surgió la idea. ¿Cómo fue que se publicó tu novela? Bueno, pues, ¿por qué medio? Yo le di el escrito a la maestra y la maestra, creo que se lo pasó a la maestra Adriana. Entonces, la maestra Adriana se lo enseñó a su marido y de ahí su marido, como está terminando la carrera en la página, en la universidad, la UPN, entonces se pasó a la página y gracias a la maestra y a las maestras y a sus esposos y a la página, a la revista. A ver, ya metimos aquí a los maestros, ya empezamos con los adultos, ahí vienen los problemas. Maestra, ¿por qué decides? Vamos a hablar de tu vida, sí, es más joven que yo, no importa. Pero ya cuando uno es mayor, ya cualquiera lo ve. ¿Por qué decides apoyarlo? ¿Qué encontraste en Alejandro para decir sí lo apoyo? Regularmente soy de apoyar mucho a mis alumnos. Siempre que detecto alguna inquietud con ellos, ya sea en escritura, en lectura, veo la manera, veo la posibilidad y saben que cuentan conmigo. En este caso, Alejandro, después de la visita de René Avilés Favila, se acerca a mí. Previamente ya habíamos hecho algunas actividades de redacción, lectura, por supuesto, y se acerca a mí y me platica la inquietud que tiene de escribir y me dice, maestra, quiero escribir una novela. Y yo le dije, espérame, vamos por partes, ¿no? No es así como que quiero escribir una novela. ¿Qué te parece? Me presentas
sobre qué quieres escribir, desarrolla tu escrito y platicamos. Entonces él empieza a escribir y cuando veo me lleva al primer capítulo y lo revisamos y empiezo a ver que el interés sí es real, o sea, que no es nada más algo pasajero. Entonces, pues empezamos a dirigir el escrito y en conjunto con la promotora de lectura, con la maestra Adriana, pues nos damos a la tarea de empezar a revisar el escrito y bueno, gracias a la posibilidad que se tiene del contacto con la Universidad Pedagógica, porque estamos estudiando la maestría en esta universidad, pues se tiene la idea de, ¿y por qué no? Se puede, si la novela está bien, si el niño tiene el interés, pues darle el apoyo y que se pueda publicar en una revista digital. Entonces, digo, yo estoy encantada con esto que está sucediendo, ¿no? Maestra Adriana, la promotora de lectura. Bueno, aquí importante esta figura que está ahora en las escuelas de la promotoría de lectura. ¿Por qué decides intervenir apoyando? Y en este caso, pues ya por ahí nos pasaron el chisme, ¿verdad? De que involucrando además a tu esposo, que está en la misma escuela. Sí. Tu esposo está en técnicas, ¿verdad? Él es maestro de técnicas. ¿En dónde? De la técnica 32. Saludos a la técnica. Maestro de ciencias, el maestro Armando Zamora. Egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, de la unidad 095. Él tiene el contacto, de hecho él publica muy seguido en Pálido Punto de Luz, y platicando con él, bueno, trabajando con la maestra Mireya, hemos trabajado muy bien en la escuela, promoviendo la lectura, me comenta que Alejandro empieza a escribir y empezamos a leer lo que Ale le va entregando a la maestra y, oye, es que esto da para más, ¿por qué no publicarlo? Le comento a mi esposo y le digo, oye, checa si nos pueden hacer una publicación, ¿no? Dice, son varios filtros, o sea, no es así de publicarlo ya. Entonces, se hacen las correcciones que se tienen que hacer y todo, y se manda, él nos hace el favor de mandarlo a Pálido, y nos dan luz verde el domingo en la noche, el lunes nos avisan que se publica el primer capítulo de Alejandro, y pues estamos muy contentas las dos porque ha sido un trabajo y una muestra de esfuerzo que Alejandro ha hecho ahí en la escuela. Acláranos algo. Sí. ¿Qué lunes? Este lunes. Este lunes. Se publica el artículo el domingo como a las 8 o 9 de la noche más o menos, y el lunes nos hablan de que chequen la página, ya está publicado el artículo, el primer capítulo de Alejandro, y pues ya empezamos a brincar de gusto y todo, y a darlo a conocer a los demás, además a compañeros de otras escuelas, a los compañeros que tenemos en la maestría, y aquí estamos con ustedes. Ah, bueno, pues muchas gracias. Seguimos platicando allá con los jóvenes. ¿Ibas a preguntar algo, Iván? ¿Qué pasó? Ya te enredaste con el micro. Bueno, son fallas técnicas, ¿verdad? Estaba acá entretenido en lo que hablamos los maestros. ¿Qué pasó? Ya. Ah. ¿Y qué fue lo que te inspiró a hacer esta novela? Más que nada fue hace mucho tiempo yo quería hacer algo, ¿no? O sea, quería desahogar todo lo que siento o expresar lo que siento, pero de una forma buena. Entonces, empecé a leer muchas cosas, la maestra nos dio muchas cosas para leer, entre ellas un cacho de cuento que se llama La bailarina, que es de René. Entonces me gustó mucho y quise escribir algo parecido. Entonces, no es parecido, pero pues es algo que me gustó mucho y me gustó mucho hacer. También, es un poco indiscreta la pregunta, pero ¿tú estás enamorado? No, yo no. ¿No? ¿O nunca te has enamorado? Pues sí lo he hecho, pero en este momento no. Bueno, es que es más fácil escribir del amor cuando uno está enamorado, yo creo que por ahí va. Sí, por eso fue la pregunta. Bueno, ¿y en alguna persona o en alguien te basaste para hacer a estos dos personajes? Pues no, todo fue así como de mi imaginación, y también de algunas
de algunos compañeros que me ayudaron como a darle un poquito de forma. O sea, me empezaron a decir, ¿y por qué no podría ser así? O me ayudaban leyendo los primeros borradores y pues ya me decían que me parecía si podía hacer esto. Entonces, eso fue lo que hice. Fíjate, Alejandro, que hay una cuestión interesante que veníamos platicando, que ellos me hicieron notarlo, realmente no me había dado cuenta, finalmente los adolescentes luego se fijan en cosas. Tus personajes son Álvaro, Alía y tú eres Alejandro. ¿Cuál es la relación? ¿Hay las dos primeras letras? Empiezan con A. A L. De hecho, para el nombre de Álvaro no tuve, la verdad fue algo que como que me gustaba mucho el nombre y después me puse, no sé por qué, a escribir mi nombre. Entonces me saqué de onda porque ya que había escrito Álvaro, decía, si juntan las dos primeras letras de mi nombre, de mi apellido y de mis dos apellidos, se forma el nombre de Álvaro, porque es Álvaro. ¿Cómo te apellidas? Alejandro Vargas Rodríguez. Ah, fíjate qué interesante. O sea, primero pensaste en el nombre y después ubicaste que era coincidencia. Entonces eso fue lo que, como que, la sorpresa que me dio a mí mismo al escribirlo. ¿Y Alía? Alía, como les comentaba hace un rato, es, no sé, un nombre que no me acuerdo dónde ni cuándo, pero hace mucho tiempo yo escuché ese nombre y siempre me quedé con el pensamiento de, cuando yo tengo una hija le voy a poner Alía. Entonces me quedé como, pues ¿para qué esperarme hasta que tenga una hija si lo puedo poner ahorita? Fíjate, yo podría ser personaje de tu novela. ¿Por qué? Soy Alberto. Ah, bueno, algo parecido. Igual le aparece después en algún capítulo. Digo. Mientras no sea de antagonista, todo está muy bien. Oye, ¿qué idea tienes ahora que ves este trabajo ya, pues a través de una página de internet, de una revista electrónica, de una publicación, además de una institución seria como lo es la Universidad Pedagógica Nacional? ¿Cuál es tu sentir? Me siento como que satisfecho con lo que hice y pues así como que también me siento como que con ansias de seguirle con el segundo capítulo. ¿Cómo para cuándo? Como para el próximo mes, ¿no? A fin de mes. Fíjate que aquí voy a desviar la pregunta hacia los muchachos porque estuvimos leyendo primero en conjunto y posteriormente ellos de manera individual el capítulo. Maya. Y fíjate que eso es interesante para ti. ¿Te llama la atención este tipo de textos? ¿Lo leerías? O sea, si ya te llega el segundo capítulo, ¿lo continuarías leyendo? ¿Y por qué? Sí, de hecho yo me quedé muy picada porque pues sí termina así como, ¿qué va a seguir, no? Entonces, pues bueno, si se publica, pues ojalá y podamos leerlo, seguir viendo, porque pues sí, te felicito, te está quedando muy bien. Y fíjate que te lo voy a decir que te lo está diciendo una cuentera, ¿eh? No es cierto. Es escritora de cuentos, es buena también escribiendo cuentos, cuentista, así que fíjate que qué interesante. Dulce, ¿tú lo leerías? ¿Qué le dirías de su trabajo si te pidiéramos una crítica? Bueno, pues está bien porque él la mayoría lo sacó de su imaginación y los nombres, bueno, los personajes, de cosas que le ocurrieron, bueno, que cosas que oyó durante algunos días. Entonces él está bien lo que puso. Y es muy interesante el tema del romance. ¿Tú te habías dado cuenta que tenía parecido con algo que estaban haciendo ustedes con su maestra de español, la maestra Rosalba? ¿Qué era? Sí, bueno, ahorita estamos escribiendo sobre el teatro, Romeo y Julieta, la obra de Romeo y Julieta. Y es muy parecido al romance porque ese es un amor prohibido. Y lo que él escribió es igual, parecido. Pues más que prohibido, digamos que los adultos no estamos de acuerdo, ¿no? Metiéndonos a veces en lo que no nos importa, hacemos cosas de más, en vez de apoyar y orientar, así como que queremos exigir. Iván, ¿tú qué le dirías? ¿Cuál es tu opinión? No, pues que la novela está muy bien, se ve que puso todo su empeño en hacer esto, te felicito, eres un buen escritor y pues
con ansias esperando el segundo capítulo. No sé si eso tú, Alejandro, o la maestra Adriana, para todo el público que nos está escuchando, ¿dónde podemos accesar a Desencuentro? Es ¿sí sabes tú? Una página que se llama Pálido Punto de Luz, pero ¿cómo se llama? Hay muchos artículos, ¿no? Ajá, hay una parte en donde dice recreo y ahí aparece el nombre de la novela y mi nombre abajo, entonces ahí ya nada más es estar buscando, ponerle clic y se abre. Clic y ya, así. Es Pálido Punto de Luz, es Pálido una publicación de la Universidad Pedagógica Nacional de la 095 y cuando entramos ahí al menú de opciones, hay una parte que dice recreo. Curiosamente también está separado como desencuentro. De hecho, me fui como fui viendo y como que todos lo ponen así, ¿verdad? Coincide. Entonces está recreo y en esta parte de recreo habla sobre un poquito de pues lo que ha sido tu vida en estos apenas 15 años. Sí. Sí, que nos estás ahí comentando algo de lo que es tu vida. Viene el capítulo y entonces ahí se va a publicar el segundo. Entonces esto sí, lo podemos buscar mismo a través de el internet y podemos accesar a ellos. Alejandro, ¿qué sigue para ti una vez terminada esta novela? ¿Piensas seguir escribiendo? Sí, yo pienso seguir escribiendo porque es ¿cómo se llama? Me llamó la atención en cuanto empecé. O sea, fue así como de empiezo a escribir y me quedo así como de ¿y ahora qué sigue? Hasta yo me empecé a picar cuando lo empecé a escribir porque me quedé como de ¿y qué sigue? No lo puedo dejar así. Entonces era algo que yo ahora sí que necesitaba. No tanto por el que yo sintiera que iba a estar bien, o sea, sino porque yo sentía que era algo que en lo que era bueno y me gustó mucho. Sí. Fíjate que es a lo mejor muy mi estilo el estar vamos a decir que molestando, por decirlo de algún modo, a la gente. Y aquí va la pregunta para las maestras. Aquí va la pregunta para las maestras porque ya se dieron cuenta de lo que hicieron. Sí, apenas. Apenas están dando cuenta de lo que hicieron. Alejandro es un alumno de tercer año. Sí. Y se va a ir. Sí, se nos va. Y cuando él quiera seguir, ¿qué va a pasar? Ya como decimos muchas veces, salió los tres años y a Dios que le vaya bien y nunca lo vuelvo a ver. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa por el lado de ustedes con él? Pues compromiso que estamos adquiriendo, ¿verdad? Porque ya ya le dieron el empujoncito y queremos saber qué pasa. Bueno, ya hemos platicado de eso con Ale, porque te digo, todo empezó así como, pues a ver qué pasa y pasó mucho, al grado que estamos aquí en secundarias técnicas, siendo de diurnas, y ya el compromiso con Ale es que aun cuando él ya no esté con nosotros en la secundaria, vamos a seguir con el contacto para que esto no lo dejemos. La revista Pálido nos va a publicar toda la novela y esperemos que Ale siga con nosotros, de lejos, a distancia, pero vamos a seguir trabajando con él. Sí, Alejandro sabe que el apoyo lo tiene siempre, él como todos los alumnos, entonces en cuanto él salga, sabemos que ya se acerca, está a un mes de irse de la escuela, entonces en cuanto él salga, nosotros seguiremos ahí y él va a regresar las veces que quiera regresar y nosotros estaremos dándole el apoyo, él y los alumnos que vienen. Entonces yo estoy pensando ya en el siguiente ciclo escolar, tendré muchos escritores también, al igual que Alejandro. Bueno, antes del comentario que iba a tener, creo que tenemos chat, ¿me están informando? Sí, estábamos comentando aquí en controles que, ¿sabes qué? Nos pasó algo muy curioso. Nosotros, la verdad, no estamos muy acostumbrados a tener por aquí chicos de secundarias diurnas, pero además en el chat, gente de secundarias diurnas. Entonces, por aquí ya tenemos a el personal de la secundaria 174 y le mandan muchos saludos a Alejandro y muchas felicitaciones a las profesoras que lo han impulsado en el principio de su carrera. Muchos saludos a la 174, gracias por estarnos sintonizando, sabemos que es hijo de la escuela, claro. Desde ahí se ve el hecho de que sí lo están apoyando, vaya, están pendientes de lo que están haciendo. Pero bueno, pues aquí habría, maestra, Pálido Punto de Luz, revista electrónica de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Y para cuándo tendrá la técnica 174 su revista para que pueda publicar las obras?
usted ya dijo que quiere muchos escritores, entonces haría falta una revista y que además la difundan con técnicas. Digo, pues somos finalmente hermanos en, claro, en el nivel. Yo creo que sí, estamos vinculados en la educación y entonces la revista, ¿para cuándo la de la 174? Pues la Gaceta. Digo, es un reto, pero digo, hay una Gaceta Escolar y vamos a empezar publicando en Gaceta también, pero es un reto. Yo creo que ahorita que me acaba de decir eso, maestro, un proyecto más. Es un proyecto, y lo estoy pensando como propuesta de intervención, entonces acaba de salir. Muchas gracias por la idea. Bueno, entonces esperamos el crédito aquí de GSTV en ¿cómo se llama? En los agradecimientos de la tesis. Sí. Bueno, pues ¿qué creen? Que el tiempo se nos está acabando. No se siente, se nos está acabando el tiempo, pero antes de despedir a Alejandro, primero acá mis entrevistadores, Dulce, ¿algún saludo que quieras enviarle a alguien de los que te están viendo aquí? Pues sube de micro. El grupo de primero A y a toda la escuela. Escuela Secundaria Técnica número 6, al primero A y a toda la escuela. Y a mis maestros. Y a tus maestros, muchas gracias. Iván. Igual a toda la Escuela Secundaria Técnica Sor Juana Inés de la Cruz y a todos los salones. ¿A todos qué? Que nos están viendo. No, a todos los alumnos que nos están viendo. A todos los alumnos. Ok, Maya. Bueno, pues yo igual a todos nuestros compañeros que habían dicho, pero más a la maestra Marité, que es nuestra maestra de biología, porque nos ayudó un poquito en realizar las preguntas y en darnos ideas, porque pues bueno, estar aquí es un poquito difícil y saber qué preguntar, ¿no? Entonces, pues bueno, ella nos apoyó y pues gracias y un saludo igual a ella. Voy a cerrar con el invitado, pero entonces, maestras, ¿algún saludo, algún mensaje que quieran enviar, maestra Mireya? Pues el mensaje sería que todos los alumnos secundarias diurnas del país leyeran, lean, y si ustedes en ustedes nace la idea de escribir o la idea de empezar con poemas, cuentos, lo que sea, platíquenlo con su maestro más cercano de español, a quien más confianza le tengan, y de verdad créanse que ustedes pueden llegar a ser grandes personas, grandes escritores y grandes pues cuentistas, como aquí tenemos a una, pero créanselo y de verdad el apoyo está siempre en los maestros. Maestra Adriana. Agradecer a Pálido Punto de Luz por la oportunidad que le dan a Alejandro de poder publicar su novela, a mi esposo Armando por todo el apoyo también que nos ha dado, a los directivos de la escuela y Ale, enhorabuena, vamos por más. Alejandro, antes de despedirnos tenemos por aquí a tus papás, yo sé que tienes la oportunidad de verlos en casa. Yo sé que han compartido buenas y malas, pero aquí a través de este micrófono y que la luz no te deja verlos hacia la cara, ajá, pero que se va a quedar grabado, sí. ¿Qué les dirías? Yo les diría que son unos excelentes padres, porque bueno, mi papá ya lo sabía desde antes que mamá. Mi mamá fue una sorpresa que le di el 10 de mayo, de hecho se la dimos la maestra y yo juntos, y decirles que nunca se sientan que no están haciendo un buen trabajo, porque yo creo que esto es un poco de la muestra del buen trabajo que han hecho. Oye, ¿y qué le dirías a todos tus compañeros? En este caso están viendo ya en diurnas, pero este canal lo ven muchos secundarias técnicas. ¿Qué les dirías a todos esos jóvenes que tienen la inquietud, como tú, de escribir? No necesariamente novelas, cuentos, poesía, cualquier cosa, ¿qué les dirías? Bueno, fíjate que yo al principio tenía mucho miedo, pero fue más mi necesidad que mi miedo. Entonces, solo me quedaría decirles que quítense ese miedo, porque atrévanse a hacer lo que quieran, porque, claro, no nada malo, pero atrévanse a escribir, a cantar, a bailar, a lo que necesiten hacer para desahogarse, pero porque no pueden ganarlo todo y no pierden nada. Pues muchas gracias, estamos llegando ya al final de esta transmisión. Esto es Échale un Ojo a la Cultura de GSTV TV Aprendiendo. Como siempre quiero agradecer a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, a la técnica número 174, a las maestras, gracias por… Secundaria diurna 174, perdón. Ya la están cambiando. La costumbre. La secundaria diurna 174… La directora de la secundaria técnica número 6, la maestra Patricia Cabrera, las subdirectoras, este maravilloso equipo, siempre encabezado por Richie, gracias por la aventura de hoy, Richie, Alex y Alma. Me tocó estar del otro lado,
Qué padre, muchas gracias. Esto es Échale un ojo a la cultura de GESTV TV Aprendiendo. Nos vemos próximamente, pues para variar con un programa muy especial. Hoy, miércoles 4 de mayo, estamos terminando. 4 de junio, yo estoy todo equivocado, qué barbaridad. Gracias por los apuntadores. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Leer 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.